Se iniciará con la apertura de su navegador de Internet Explorer de Microsoft. Escriba la dirección http://www.blogger.com/start y pulse aceptar con la tecla Enter. Se cargará la página principal de Software Blogger. Esta página muestra tres pasos a seguir para la creación de un blog. El primer paso es crear una cuenta. El segundo es asignarle un nombre al blog. Y por último, elegir la plantilla y así poder crear las entradas. Para empezar el diseño del blog, se ubica el cursor sobre la flecha que dice Crear tu blog ahora y dale clic y se ingresa a la página de crear la cuenta. Escriba su dirección de correo electrónico, puede ser de Cantebet, Hotmail, Yahoo o Gmail. En este caso en particular voy a tipear mi correo electrónico de Gmail, virocaca@gmail.com. Debe introducir una contraseña. Escribí la misma contraseña que utilizo para acceder al correo, pero puede escribir otra contraseña, la que desee usted. Debajo de la casilla de contraseña puede observarse un evaluador de contraseña, donde indica la fortaleza de la misma, demasiado corta, muy extensa, óptima, etc. Después, en la casilla siguiente debes escribir de nuevo la contraseña para confirmarla y validarla. Seguidamente, en la casilla Mostrar nombre, se escribe el nombre o el apodo que usted quiera que lo identifique como autor del blog. En mi caso, coloqué los nombres y apellidos completos. Finalmente, para garantizar la integridad de los datos suministrados, realizan una verificación de una palabra mostrada en pantalla, acepta las condiciones del servicio y pulsa la flecha Continuar. Se muestra la pantalla del paso 2, la cual corresponde a la asignación de nombre al nuevo blog. En la primera casilla se escribe el nombre del blog. Aquí le colocamos Tutorial de blog. En la siguiente casilla corresponde la asignación de la dirección del blog, es decir, la dirección URL del blog en el servidor de Blogger. Se escribe aurar-tutorial. Esta dirección se le asigna automáticamente la extensión .blogspot.com. Antes de confirmar la dirección asignada, debes comprobar la disponibilidad de la misma, porque puede ser que esta dirección esté siendo utilizada por otro blog. No obstante, si esta dirección está ocupada, entonces la página te sugiere combinaciones de posibles direcciones. Adicionalmente, el Blogger te permite acceder a una configuración avanzada cuando quieras cambiar la ubicación del blog, es decir, que no se aloje en el servidor de Blogger, sino en el servidor de tu preferencia. Para continuar, debes seleccionar la flecha que se lee Continuar. El paso 3 corresponde a seleccionar la plantilla. En la plantilla se muestra varias vistas preliminares de diseño de plantillas, en la cual tiene dos opciones: la de seleccionar una plantilla definida o elegir un diseño personalizado, es decir, tu diseño, el cual podrás cargar a la pantalla. Hacemos un recorrido por las pantallas para observar los modelos y seleccionamos la plantilla Teaser White Rose. Seguidamente se selecciona la flecha que se lee Continuar. A continuación, el blog te muestra la pantalla de aceptación del nuevo blog creado y se lee: su blog se ha creado, acabamos de crearle un blog, ya puedes empezar a añadirles entradas, personalizar su diseño y crear su perfil personal. Si seleccionamos la flecha que se lee empezar a publicar, se accede a la creación de entradas, en la cual se ve titulada el nombre del blog, tutorial de blog, y presenta tres pestañas: creación de entrada, opciones y plantillas. Se inicia con la creación de entrada. Se escribe el título de la entrada, por ejemplo, que es un blog. Luego, se selecciona la fuente, el tamaño de la letra. Adicionalmente, tiene funciones como la B que indica insertar código en negritas, insertar código de cursiva, insertar vínculos en una dirección HTTP, insertar bloque entre comillados, comprobar la ortografía y
Añadir imagen. Seguimos con el cuerpo de la entrada, que corresponde a la definición de un blog. Se le coloca la respectiva etiqueta de la entrada, en este caso se escribe como etiqueta concepto del blog. Y tenemos dos opciones, guardar como borrador o publicar. Seleccionamos publicar y entonces se desplegará la pantalla de conformación en la cual se leerá: la entrada de tu blog se ha publicado correctamente. Seleccionamos la opción ver blog en una nueva ventana y se nos mostrará el nuevo blog. Observe la dirección de acceso del blog, la cual es aurar-tutorial.blogpod.com. En el nuevo blog configurado se puede leer la entrada publicada, el archivo del blog y los datos personales del autor. Al perfil se le puede añadir la fotografía. Cada entrada publicada puede ser modificada y reeditada con tan solo seleccionar la figurita que se ubica al lado derecho, tal como se muestra. A continuación se retorna a la pantalla donde se visualiza la pestaña de opciones. Esta función permite configurar, moderar e incorporar coautores definidos previamente por el creador del blog, así como también crear una cuenta de correo electrónico para los comentarios. En la pantalla se escribe la descripción del blog y se modifican los parámetros como lista, edición rápida y vínculo. Se guardan los cambios y se actualiza la configuración. La opción plantilla muestra la organización del blog, en la cual se le adicionan elementos, se selecciona la fuente, los colores y se puede escribir en HTML y modificar la plantilla. En el tope superior derecho se observa la cuenta del usuario, como las opciones de panel, ayuda y salir.